Hello, bienvenidos una vez más. Oigan, como pueden ver en el título de este video, nos vamos de viaje y vamos a estar alistando maleta. Ok, por si se lo preguntan, porque sé que algo les había dicho por Insta Stories, pero no les había comentado mucho, vamos a celebrar nuestro segundo aniversario con Juanca y decidimos irnos para Orlando. Vamos a ir a los parques de Universal, vamos a estar en el Halloween Horror Nights. Eso va a ser demasiado emocionante. Y en los otros días vamos a irnos de compras, vamos a estar en Disney Springs. De verdad, vamos a hacer demasiadas cosas. Eso me tiene muy ilusionada. Claramente los voy a llevar conmigo en todo lo que haga. El punto es que en este video quiero que me acompañen mientras organizamos las cosas, alistamos maleta. Les voy a mostrar también qué outfits me pienso llevar para que, no sé, pongan en los comentarios qué les parece. Igual son outfits muy fresquitos porque en Orlando está haciendo un poquito de calor. Son cosas que básicamente acá no utilizo porque muero de frío cuando me las pongo, entonces vamos a sacarles provecho ya. Y sí, acompáñenme a alistar mi maleta. Un consejo que les puedo dar para el momento cuando viajen es que revisen bien qué temperatura está haciendo en el lugar al que van a ir, qué clima hace. Por ejemplo, nosotros que vamos para Orlando, si se dan cuenta, Orlando en este tiempo es bastante caluroso, tiene 30 grados a día de hoy, por ejemplo, y la sensación térmica es de 34 grados, entonces sí necesito llevar ropa fresca. De esa manera pueden saber exactamente qué prendas elegir para llevarse, para no encartarse con ropa que no van a utilizar y que les va a llenar la maleta innecesariamente. Les voy a mostrar qué tengo pensado para llevar. Por ejemplo, algo que yo voy a hacer es elegir prendas que sean versátiles, que al armar los outfits no necesariamente tenga que usarlos solo con el outfit que armé, sino que pueda variar con otras cosas que lleve. Por ejemplo, tengo estos shorts de acá que jamás los he usado porque ustedes saben que tengo ropa que no uso. Claramente en mi ciudad no los puedo usar porque número uno, frío, y número dos, frío. La cosa es, son estos de acá, pero como se dan cuenta es un color sólido, básico. Lo puedo combinar con una prenda que tenga estampado en la parte de arriba o con una prenda que también sea neutra en la parte de arriba. Eso me gusta mucho, entonces déjenme, voy a armar los outfits y ya les muestro cómo quedan y qué prendas voy a elegir. Ok, ¿saben qué? Antes de mostrarles los outfits voy a echar a lavar la ropa que voy a llevar de viaje, porque como les digo hay muchas cosas que hace mucho tiempo no uso y tienen este olor a guardar extraño que no quiero llevarme al viaje. Mejor voy a echar a lavar toda la ropa que pienso llevarme y luego sí les muestro los outfits que tengo pensados para que opinemos juntos. Mientras la ropa se termina de lavar y secar, voy a cortar estos jeans. No vamos a hacerles nada más porque hay 98% de probabilidad de que los arruine y no estoy dispuesta a perder otro pantalón. Ya les había dicho en mi video donde organizaron mi closet. No, ustedes no lo organizaron, lo organicé yo. Ya les había dicho en mi video donde organizamos mi closet que estos pantalones me gustan, me los pongo, pero no me encanta. Hay algo que no me gusta de ellos, como se ven. No sé si es el largo, siento que están como muy cortos. Y eso que yo soy microscópica, entonces no me gusta, los vamos a cortar. Ok, mi idea con esto es hacer unos daddy shorts, una bermuda, algo sencillo, ¿saben? Entonces vamos a hacer eso. Básicamente la idea es cortar sobre las rodillas, creo que así va a estar bien, entonces me voy a guiar más o menos por donde se hace el doblez. Me los mido y si veo que debo cortarles más, pues les cortamos más. Pero creo que con eso va a ser suficiente. Está muy sencillo. Creo que va a quedar con la misma terminación que tiene este jean. Entonces, la verdad, no me disgusta. Lo que me gusta es que igual este jean es de tiro alto. Entonces, creo que lo voy a poder combinar bien. Y está apenas para el clima al que voy a ir. Así que vamos a cortar esto. Ok, les voy a explicar qué fue lo que hice con los pantalones. Primero corté una pierna y luego los doblé por la mitad para cortar la otra y que quedara más o menos del mismo tamaño, pero me di cuenta que igual era importante medirlos, entonces mídanlos desde el principio. Yo lo dejé más o menos de 40 centímetros desde la parte de la cintura hasta abajo, pero esto ya depende de cada quien, si es que ustedes quieren hacer esto en casa. Y ya luego de cortarlos, para que quedara con la terminación de los hilitos, cogí una lima y lo empecé a pasar por toda la parte del borde y con las manos también lo fui deshilachando y ya.
La verdad estaba fácil, eso fue lo único que hice. Oigan, este es el primer outfit y este lo armé con la bermuda que acabamos de hacer. Lo amo, le doy 10 de 10, me lo puse con este topsito básico, esta gorra. Siento que este outfit le podría ir perfecto una sobrecamisa, pero no tengo una, pienso conseguirla en el viaje. El punto, díganme qué piensan ustedes, me lo puse con unos tenis. Está cool, me encanta. Y creo que lo que más me gusta es que es versátil. Este short me lo puedo poner con un topsito así básico, con algo tal vez más llamativo, incluso con un top de traje de baño. Entonces, amamos. Tenemos outfit número 2, que es este con esta pañoleta de acá, estos shorts blancos. Este pensé también ponérmelo con este topsito de acá, que creo que también se ve bien. Entonces, es lo que les digo, que los outfits puedan ser versátiles, que no necesariamente se lo tengan que poner a fuerza con un solo complemento, sino que puedan variarlos. Y también con tenis blancos. Cómodo, sencillo, bonito, fresco, no sé, ¿qué opinan? Este es otro outfit que había pensado, por favor ignoren el cable del micrófono, hagan de cuenta que no está ahí. Es algo que me gustaría utilizar porque no lo uso con frecuencia. Este chalequito sí lo suelo usar bastante, pero esta falda la verdad es que no, porque volvemos al punto, me da frío. Entonces pienso que puede ser un outfit casual que puedo utilizar tal vez para un día más tranqui, no para ir a los parques, pero sí para salir a caminar, ir por helados, por un café, lo que sea. Entonces, no sé, cuéntenme ustedes qué piensan de este. Igual todos se los estoy mostrando con tenis porque es lo que voy a llevar, entonces... Este va a ser el último outfit que les muestre. Obviamente voy a llevar más cosas, pero creo que esas cosas ustedes ya las han visto. Este shortcito de acá fue uno que compré pensando justamente en este viaje, entonces es nuevo, nunca me lo he puesto. Y no sabía bien con qué combinarlo, entonces me puse este top de acá, porque igual, no sé si alcancen a darse cuenta, pero tiene unas letras en azul oscuro en esta parte de abajo, entonces como que siento que va. Igual, tenis blancos y ya. So all my ladies who got a brother that doesn't treat them right, put your finger right in his face. Ahora sí vamos a empezar a doblar todo esto para poder acomodarlo dentro de la maleta. Como se dan cuenta, no les mostré todos los outfits que llevo porque siento que igual los van a ver en los vlogs que grabo y demás. Solo quería mostrarles algunos ejemplos de lo que voy a llevar. Creo que voy a doblar las cosas a lo Marie Kondo porque estoy acostumbrada a doblar la ropa así y creo que igual ayuda a tener espacio. Entonces, básicamente lo que hacemos con las camisetas es doblar uno de los lados, luego doblo el otro y luego doblan la parte de abajo, la parte de arriba y siguen enrollando esta. Entonces hacen así y ya, prácticamente les queda como un sobrecito que pueden poner paradito. Y eso es lo que vamos a hacer con todas las camisetas. Por cierto, llevo un par de camisetas de este estilo porque quiero comprar unos biker shorts. Todavía no los tengo, espero en estos días poder comprarlos porque siento que es lo más cómodo para ir a los parques. Entonces simplemente una camiseta fresquita, unos biker shorts y eso es todo. Y lo que voy a hacer con los shorts, que creo que es la manera en la que menos espacio ocupan en la maleta, pero no estoy muy segura, los voy a doblar por la mitad y los voy a acomodar uno sobre el otro intercalando los lados. Entonces, si este lado, que es el de arriba, lo pongo hacia acá, el siguiente short lo pongo hacia acá. No sé si me entienden. Igual con las faldas, entonces doblo y este que es el lado de arriba lo pongo hacia acá. Ok, esto es lo que voy a llevar. Me hace falta ropa interior, vestidos de baño y lo que voy a llevar de skincare y demás. Entonces, déjenme organizamos esto en la maleta y ya vamos poniendo lo que hace falta. Maybe you should.
Ok, terminamos la ropa, nos hace falta skincare y creo que eso sería todo por esta maleta. El maquillaje y esas cositas las voy a llevar en un morralito. Igual de maquillaje voy a llevar cosas muy básicas. Como se dan cuenta, yo uso siempre lo mismo, entonces me puedo hacer los ojos con lo mismo que me hago la parte del blush, el contorno. Ah, bueno, y miren, el otro día en Dollar City conseguí este kit de tarritos para viaje, entonces acá voy a echar todas mis cosas de skincare. Voy a echar mi jabón para la cara, el agua micelar, algunas cosas que va a llevar y listo. Terminado de alistar maleta, de organizar todas las cosas que va a llevar, de verdad terminé agotada y despeinada, pero en fin, espero que este video les haya parecido entretenido, que les haya gustado. Obviamente les estaré mostrando todo lo de mi viaje acá en el canal, entonces les voy a dejar por acá un video que sé que también les va a gustar mucho, pueden hacer clic para verlo, y si no están suscritos o suscritas, los invito a suscribirse haciendo clic aquí. Eso es todo, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. Adiós.